Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dimensión Creativa. En este video veremos cómo hacer lámparas LED personalizables, con tubo de PVC de 4 pulgadas y un poco de material MDF. Así que, sin más por el momento, ¡comenzamos! Como siempre en este canal, la seguridad es ante todo, y es por eso que usaremos nuestros guantes. Necesitaremos un tubo sanitario de 4 pulgadas. Este no tiene que estar roto ni dañado, y para nivelar el corte nos guiaremos con una hoja de papel para no hacer el trazo chueco. Con esta técnica podremos realizar un corte derecho, ya que si lo hacemos chueco, al poner nuestra lámpara sobre una mesa quedará inclinada. Cortar el tubo en pausas e irlo rotando a mí me da los mejores resultados. La altura de mis lámparas suele ser de 15 centímetros. Creo que es un tamaño aceptable, pero esto lo dejo al gusto de cada quien. Una vez conociendo la técnica de corte pasada, la utilizaremos en el segundo corte. Tendremos que limpiar de todas las asperezas e imperfecciones nuestro tubo de PVC, con la ayuda de una lija. Venga chicos, que ya estamos acostumbrados a lijar nuestras impresiones 3D, ¿qué más da un trozo de tubo? El resultado tiene que quedar sin imperfecciones, ni letras, ni rayaduras, absolutamente nada. Ahora marcaremos las tapas de nuestra lámpara sobre una placa de MDF de 1 centímetro de grosor. Solo necesitan 2 tapas por lámpara, pero yo hice más fuera de cámara. Con la ayuda de una herramienta de corte y con muchísimo cuidado, cortamos las maderas, lo más preciso que podamos. Posteriormente, un poco de lija para quitar las imperfecciones. Los trozos de madera tienen que tapar a la perfección nuestro tubo de PVC. Tal vez las primeras veces batallen o no les queden, pero se acostumbrarán enseguida y lo lograrán. Usaremos hojas de papel carbón o pasantes, no sé cómo lo llamen ustedes, déjenlo en la caja de comentarios. Pegaremos la hoja a nuestro tubo y cortaremos excedentes. Yo tenía esta hoja un poco arrugada, del logo de Gears. Lo usaremos como plantilla para marcar el dibujo.
es muy importante que remarquen todo el dibujo, ya que si olvidan una parte, quedará incompleto. Una vez seguros que el dibujo está completamente marcado, retiraremos el papel carbón. Trataremos de no tocar las líneas con nuestra piel, ya que es simplemente carbón y lo podemos borrar. Así que con la ayuda de un marcador permanente remarcaremos las líneas para que éstas no se borren. Me creé una guía con otro tubo, un cople y una tapa de 2 pulgadas para sostener mi Dremel y poder cortar cómodamente. Tenemos que utilizar brocas especiales para CNC. Estas cortan por el borde, no solo en la punta como las convencionales. Ahora, con mucha paciencia, tenemos que cortar el modelo que marcamos en nuestro tubo de PVC. Seguiremos cortando las líneas, pero no cortaremos los puntos que marqué, ya que si lo hacemos, se desprenderá por completo el engrane, y no queremos eso. Solo queremos que se filtre la luz por las líneas. Es hora de volver a lijar la superficie y limar las imperfecciones. Coloco las tapas de la lámpara y hago los orificios donde quedarán las pijas. Con la ayuda de una broca, hago cónicos los orificios, esto para ocultar la pija y que quede al ras del tubo. Ahora vamos a pintar nuestro tubo. Yo utilizo color negro mate. Después, una vez seco, lo rocío con barniz semimate. Y este es el resultado. Atornillo la parte inferior de nuestra lámpara, ya que esta contendrá la base que llevará corriente a nuestro LED. Utilizamos un conector hembra de eliminador. Conectamos nuestro módulo LED como se debe, positivo con positivo y negativo con negativo.
Utilizo una pasta de engargolar para difuminar la luz LED y para tapar la visión hacia el interior de la lámpara. Este detalle añade mucho profesionalismo. Lo pego con silicón caliente. Con la ayuda de mis impresoras y Tinkercad realizamos un pequeño modelo que me ayuda como soporte del conector del eliminador. Y listo, chicos, así es como quedaría terminada nuestra lámpara. Pero esperen, que hay más. Todo depende de nuestra creatividad. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comparte. No olvides darle click a la campanita, de esta forma te enterarás de todos los videos que subimos. Nos vemos en el próximo video.